El gobierno de Tabasco anunció el inicio de los trabajos de rehabilitación del Centro de Convenciones y Televisión Tabasqueña, donde se invertirán 30 millones de pesos en un lapso de 5 meses. El secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, Luis Armando Priego Ramos, informó que se trata de una reparación mayor en un área de 4.150 metros cuadrados, con lo cual queda cancelada la posibilidad de venta del inmueble enclavado en la zona de Tabasco 2000. Detalló que en breve se emitirá la licitación pública, donde tendrán prioridad empresas locales que cuenten con la capacidad para realizar este tipo de trabajos. El gobierno del estado de Tabasco informa que a partir de la presente fecha inician los trabajos para la rehabilitación del actual centro de convenciones ubicado en Tabasco 2000, los cuales se estiman concluir en un lapso de 5 meses. Los trabajos a realizar contemplan la reparación de la zona de afectación detectada en el área que actualmente ocupa la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco, la CODAT, así como la remodelación del inmueble conocido como Centro de Convenciones. El gobierno del estado de Tabasco manifiesta que con esta decisión se cancela cualquier posibilidad de venta del actual Centro de Convenciones. Para la ejecución de las obras se garantiza también plena transparencia en la asignación de los contratos mediante procesos de licitación claros y certeros. Por su parte, el secretario de Administración y Finanzas, Ahmed Ramos Troconi, señaló que esta inversión se hace gracias a un manejo responsable del presupuesto de Tabasco e indicó que existen los recursos suficientes para otras rehabilitaciones. El funcionario dijo que dado el peligro que representaba el inmueble, se le dio la prioridad necesaria y por ello los trabajos anunciados. Toma una prioridad por el peligro que representa el problema que acabamos de encontrar. Hay los recursos suficientes, año con año se presupuestan de manera responsable y bueno, quisiéramos nosotros poder rescatar todo lo que hace falta en el estado y para eso hay un programa que seguirá avanzando. En este caso se cuenta con los recursos y están previstos de inicio del año. En su oportunidad, la directora general de la Comisión de Radio y Televisión, Dolores Gutiérrez Zurita, dio a conocer que no hay cambio en la sede de Televisión Tabasqueña y que se garantiza la transmisión de su programación. Este periodo nos va a permitir a Televisión Tabasqueña no solamente continuar con la programación que actualmente tenemos al aire, sino reforzarla y mejorarla a fin de poder seguir transmitiendo programación con calidad, según son las instrucciones del gobernador Arturo Núñez Jiménez, y también aprovecharemos este tiempo estaremos al aire permanentemente en TVT para ofrecerles posteriormente una nueva programación con nuevos contenidos y con nueva imagen. Para Poder Informativo, Sistema Integral de Noticias, Sara Amador Vera.